esta época se llena de demandas, van más al gimnasio, se ponen las pilas. El tema está en que está genial ponerse las pilas. Lo malo es hacer sufrir el cuerpo. El punto está en que cuando nosotros decimos, bueno, en un mes quiero estar perfecto ahí y no nos damos el tiempo para que el cuerpo se adapte a esta nueva situación, ahí es cuando se estresa, cuando sufre, cuando, no sé, pasamos de no hacer nada, ir todos los días al gimnasio, a CrossFit, a funcional, a Zumba, justo que hacerlo con el freno, profe. Cuando nos ponemos en esa posición tan complicada, tan compleja, tan estresante, aparte que termine el año, que te querés comer todo, porque te querés juntar todos los viernes, todos los jueves con alguien, ese es el punto complejo, digamos, como que hay que decir cuál es el objetivo primario. Me parece que es muy importante darse cuenta de que cuáles son las actitudes saludables que estamos tomando en cuanto a lo alimentario, en cuanto a la hidratación, qué es lo que sí estamos haciendo para poder decir, bueno, esto es lo que sí estoy haciendo, me falta tal cosa. Pero sobre todo, creo que hay que pensar en que el estrés es un estado proinflamatorio y en ese contexto las demandas del organismo van cambiando. Por lo tanto, cuando uno se siente más agotado de lo habitual, que es normal cuando inicia una actividad física, pero hay un punto de que es superior a lo esperable. Y ahí, muy probablemente, es cuando nos estamos excediendo en las demandas que le hacemos al cuerpo, estamos restringiendo mucho los nutrientes, tanto los macro como los micronutrientes, entonces el cuerpo se estresa y sufre.